la población. Asociación Civil Inés de Neuquén. Asociación nacida a partir de la necesidad de un grupo de padres cuyos hijos tenían el diagnóstico de dislexia. Las dificultades específicas del aprendizaje son cuatro: dislexia, dislectura, disfraxia y disortografía, siendo la de mayor incidencia la dislexia, afectando del 10 al 15% de la población. El objetivo como asociación es concientizar sobre estas dificultades a la comunidad en general y a los educadores. Poder llegar a todas las escuelas de la provincia con capacitación gratuita a los docentes, siempre aclarando que el docente no es quien debe hacer el diagnóstico, sino un psicopedagogo o un neurólogo especializado en neurociencias. Pero está relacionado con el niño cuando tiene su tratamiento a la educación formal. Este debe saber en qué lugar atento a informar a la familia o a quién derivar si fuera posible. Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, nosotros somos la organización Civil de Neuquén. Antes que nada queremos agradecerle a la secretaria de Castillo que nos dio un espacio en su secretaría. La organización es un lugar para llegar a la comunidad y para llegar a las familias que necesiten información sobre esta temática. Estamos un poquito en la historia de la asociación. Nuestros hijos fueron diagnosticados con dislexia. A partir de eso nos juntamos con María Venegas, que es la otra mamá propietaria de la asociación. La dificultad que tienen nuestros hijos es específicamente la lectura, por lo tanto la escritura. Cuando comienzan la escuela tienen una gran problemática al llegar a los... cuando tienen que acceder a la lectura. Esto dificulta mucho la enseñanza y el aprendizaje de ellos. Son chicos que tienen un coeficiente intelectual normal superior, son chicos totalmente... notan lo que les pasa, no es que ellos no saben lo que les pasa. Y la gran problemática que tenemos nosotros es cuando tenemos que acceder a los libros, por ejemplo, nosotros necesitamos tener algo que sea como más dinámico para que ellos puedan llegar a esta información que tienen en nuestros libros, que puedan llegar a esta información con mayor rapidez. Por ejemplo, los audiolibros son cosas más mamás que tenemos que leer todas las cosas, siempre. Entonces, por ahí, haciendo algo, una llegada a lo que es el software, sería muy bueno tener algo que sea fácil, porque lo que actualmente hay, si bien hay mucho software, ¿qué pasa? Está en inglés, ese es un gran problema que tenemos. Y otra cosa es que por ahí está en un idioma muy español, muy castizo, que también eso se dificulta, sobre todo los chicos en la etapa de inspección, en la etapa de primer grado. Bueno, ahora un poquito con Karina, que va a hablar también con ella. Bueno, por ahí también a aclarar, te dijo mal, pero tiene que ver con el desconocimiento, no es una enfermedad. Los chicos nacen disléxicos, pero como la dislexia se detecta al enfrentarse a la lectoescritura, que es lo que les genera la dificultad, se detecta a 7, 8 años, que es primer grado, primero, segundo, donde se empiezan a notar esta dificultad. Como Mariana decía, de nuestros hijos está en la lectura. Entonces, para nosotros es fundamental que ellos, cuando se les dé textos para leer, haya otra persona, que en este caso los hijos nosotros, porque los audiolibros, como ya les comentaba, no es lo mejor en este momento para nuestros hijos, porque al enfrentarse ellos a la lectura, que es lo que les genera el problema, no leen bien.
aprendizaje. Somos la primera provincia que tiene esta ley, que ya tiene número en la 3015. Nosotros necesitamos información. Como se dijo, que una enfermedad no es una enfermedad, es una discapacidad. El chico convive con esta dificultad toda su vida. Nosotros tenemos mucha demanda de adolescentes como ustedes, que hoy tienen el diagnóstico y los profesores no entienden esta dificultad. ¿Qué piensan? ¿Que el chico es vago, que es lento, que no se interesa por el aprendizaje? Cuando en realidad es todo lo contrario. Son chicos que constantemente se esfuerzan y les demanda muchísima energía el poder comprender estos textos, que muchas veces están en letras chiquitas, son textos de 200, 300 hojas, son textos sobre los que ellos deben trabajar y deben aprender. También estaría bueno que colaboren en la elaboración de folletos, que podamos distribuir masivamente. Nosotros hoy estamos trabajando en la provincia de Neuquén solamente, porque somos una asociación de allá de chiquita, pero necesitamos llegar a todos los rincones de la provincia. Esta temática, como afecta al 10-15% de la población en general, estamos hablando de que tenemos alrededor de 50.000 neuquinos que tienen esta dificultad. Sí, cuando de estos 50.000 neuquinos que presentan esta dificultad, solo el 10% con suerte llega al diagnóstico. El resto abandona la escuela porque justamente no se les están dando estas oportunidades. Por eso es importante que podamos desde nuestra provincia no solamente tener la ley, sino tener esas herramientas que hacen falta para que la ley se cumpla y para que la ley sea y cumpla la función real que es ayudar a estos chicos que hoy están abandonados.